Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hacer la vuelta en un día a la isla visitando el mayor número de sitios posible, porque todos no da tiempo, es imposible ver toda la isla, pero vamos a intentar ver los mejores sitios que nos sean posible hoy, que no hayamos visitado ya en el vídeo anterior. Así que quiero que reventéis este vídeo a likes, a comentarios, a suscripciones, porque es un vídeo en el que vamos a estar un día entero casi dando vueltas por la isla, es decir, dando una vuelta y viendo sitios y enseñándoos todos los sitios guays que podamos, así que yo creo que se merece un poquito de amor este vídeo. Así que nada, nos acabamos de levantar, hemos desayunado, nos hemos preparado las mochilas con un poco de comida, bueno, con un poco, con comida para todo el día, para salir. Vamos ahora a coger el coche y empezamos con el vídeo. Bueno, pues ya hemos llegado a Puerto de Mogán, son las 11 de la mañana. Ya os digo, es súper turístico este sitio. Ahora daremos una vueltecita por ahí, porque es súper, súper, súper turístico. Creo que no hemos visto a nadie de aquí, de las Canarias. Son casi todos turistas del norte de Europa. Los únicos que serán canarios, supongo que serán los trabajadores que hay por las tiendas y todo eso. Así que ahora vamos a pasear por ahí por el paseo, que están todas las tiendas y todo eso, la playa. Y poco más hay aquí que ver en el Puerto de Mogán. Básicamente son todos complejos hoteleros. Allá al fondo hay un súper complejo entre las montañas. Hoteles, más hoteles, tiendas. Digamos que aquí no vive nadie. En el pueblo de Mogán sí que vive la gente de aquí, pero en el puerto de Mogán es solo complejo turístico y gente que tiene apartamentos aquí y todo eso. Así que vamos a hacer una visitilla por ahí. Todavía nos queda mucho día, son las 11 de la mañana. Estaremos un ratito por aquí y a ver si a la hora de comer podemos llegar hasta la aldea, que es el siguiente destino al que tenemos que llegar. Que ahí ya la carretera es un poquito más de montaña y se complica un poquito, o sea, se irá un poquito más lento, pero bueno. Por eso es la primera parte que hemos querido hacer. Así que vamos a dar un paseíto. Vale, como veis, aquí es todo tiendas de souvenirs, restaurantes, así que si venís aquí y os queréis comer unas papas arrugas, no las vais a encontrar. Aquí solo tenéis pizza y cosas que les gustan, supongo, a los turistas que vienen. Así que es un sitio que, bueno, no está mal, está bien, está bonito, pero si os gusta un poquito el turismo diferente, un poco más de naturaleza y todo eso, pues tampoco es demasiado. Eso es tiendas, tiendas, restaurantes, más tiendas. Bueno, y ahora os voy a enseñar de por qué le llaman la Venecia de Canarias. Supongo que la marea cuando sube entra por aquí y está todo lleno de puentes y canales más adentro y le llaman la Venecia de Canarias. Yo nunca he estado en Venecia, pero no creo que sea así de espectacular, por decirlo de alguna manera. No quiero quedar mal porque son unas tierras muy bonitas, pero lo veo exagerado llamarlo la Venecia de Gran Canaria. Uy, 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 uy. Acabamos de ver como casi se están tapando coches. Vamos a seguir mirando tiendecillas y eso por pasar un poco la mañana y eso. Vale, pues estamos en la Fuente de los Azulejos y, como veis, tiene unas tonalidades muy guays, desde verdes, amarillos, naranjas, de todo. Y esto viene provocado por actividades volcánicas en las cuales se mezcló el agua con el magma y a través de esta reacción se formaron estas piedras que son basálticas y quedaron de estos colores debido a eso, debido a la fusión del magma con el agua. Quedaron esto y crean unas formaciones muy bonitas de unos colores que nunca había esperado ver en rocas. Esto lo hemos pillado yendo por la carretera, hemos visto y nos hemos parado. No habíamos visto esto en ninguna guía ni nada. Y la verdad que está muy bonito y es bastante raro de ver, la verdad que es bastante curioso. Os dejaré unos cuantos planillos para que veáis un poco, no sé si se apreciará del todo, pero como veis aquí tenéis un tono verde, aquí amarillo, aquí tenemos naranja aquí abajo, así que está muy muy guay. Y nada, vamos a seguir con la ruta, que nos va a dar la hora de comer y tenemos que llegar a algún pueblecillo para comer. Y nos vamos. Thank you.
Bueno, pues ahora mismo acabamos de llegar a la aldea de San Nicolás, que está, digamos, en la otra punta de la isla, y lo que se dice es el punto más alejado de todo, porque digamos que es un pueblecito que está súper lejos de todo, y las carreteras que hay que coger para llegar a los diferentes puntos de la isla, pues son bastante complicadas. Y no sé si se me oirá bien porque hace bastante aire, por esta zona de la isla suele hacer bastante aire, y una cosa muy curiosa de la isla es que a medida que vas recorriendo la isla hay diversos microclimas. Es decir, esta mañana hemos empezado nublado, hemos pasado por un sol bastante fuerte allí en el puerto de Mogán. Aquí hace sol, pero hace muchísimo viento, así que depende por donde te vayas moviendo, hay diferentes microclimas y eso es muy curioso. Y aquí no hay mucho que ver, digamos que es un pueblecito muy pequeño, aquí vive todo el mundo, es de aquí, todo el mundo es canario, digamos que aquí no hay mucho turismo. Y no voy a enseñar mucho más de aquí porque no hay mucho que ver, la verdad. Nos quedaremos a comer por aquí, repondremos un poquito de fuerzas, beberemos algo fresquito y continuaremos con la ruta en coche. Vale, pues estamos en Galdar, en Punta de Galdar, creo, más o menos. Estamos ya en la punta norte de la isla, así que ya hemos dado bastante cacho de vuelta. Supongo que os dejaré algún mapa por aquí con el recorrido que vamos haciendo. Y no estoy grabando fuera porque hace muchísimo viento, siempre en la punta norte hace mucho viento. Digamos que vienen los vientos alisios, vienen los vientos del norte y chocan con la isla y al ser el primer obstáculo con el que se topan, el aire empieza a rodear la isla. Y se va por abajo. Entonces, normalmente arriba, en el norte de la isla, tenemos el tiempo siempre un poquito más nublado, al menos lo que hemos tenido estos días por aquí. Y hace bastante viento y el mar está bastante movido. Luego, por los laterales, puede hacer viento o no. Hay sitios en que hace más viento y otros en los que no tanto. Pero el clima normalmente es mejor que el de aquí arriba, aunque sean pocos kilómetros, poca la distancia, parece mentira, pero el clima es mucho mejor. Y en el sur normalmente hace bastante más calor, ya habéis visto en el vídeo anterior las dunas, hace un sol que no veas, cuando aquí en el norte hacía un mal tiempo, pero horrible. Luego otra cosa interesante de las islas es que de Las Palmas hacia abajo, hacia Maspalomas, digamos, todo ese tramo de isla está lleno de molinos eólicos, es decir, que producen energía eléctrica a través del viento y esto está muy bien porque así se pueden autoabastecer un poquito más, ya que al ser una isla traer energía es mucho más difícil, ya sea en forma eléctrica, en forma de gas, etcétera, para producir energía, es más difícil, más caro y así pueden autoabastecerse ellos un poquito más y esto es muy interesante. No sé si pararemos en muchos sitios más, donde pararemos seguro es en el bufadero de La Garita, que está muy chulo, bueno, no lo hemos visto, pero supongo que estará bastante chulo. Así que no me enrollo más y vamos a seguir con el viaje. Bueno, pues ahora hemos parado en el pueblo de Arucas. Ahí, justo detrás, donde está esa chimenea, está la famosa destilería del ron de Areucas, que es famosa por aquí, al menos en España. No sé si en otros países será conocida, pero está ahí la famosa destilería. Y ahora vamos a dar un paseito por el pueblo de Arucas, que tiene bastante buena pinta, y veremos la catedral que tiene, que es muy, muy bonita. Así que nos vais a acompañar. Y eso, vamos a ver el pueblo. Ahora estamos paseando por un parque muy chulo que hay en Arucas, perdón. Y nada, nos dirigimos a tomarnos un cafelillo. Daremos un paseito más por aquí y en poco llegaremos a la catedral, que es muy, muy bonita, la verdad. Y echaremos algunas fotillos, daremos algunos planos por ahí para que podáis verla. Y nada, esta es nuestra penúltima parada. Luego iremos a un bufadero que está en La Garita, que será la última parada del viaje de hoy, porque es una reventada dar la vuelta a la isla. Y nada, nos vemos en la catedral. Y ya estamos en la famosa catedral de Arucas. Es, como veis, impresionante, es una locura.
Ahora ya nos vamos a ir hacia el Bufadero, así que os voy a dejar con unas fotos y unos planos de la catedral, entre que nosotros nos vamos yendo para el coche. Así que nos vemos ahora. Bueno, pues ya hemos acabado de hacer la vuelta a toda la isla. No podía hablar nada en el Bufadero porque hacía un viento horrible, así que bueno, ya habréis visto los planos. Es un sitio súper bonito, es súper bonito y súper espectacular de ver. Y al final hemos conseguido hacer la vuelta a la isla en un día y ver varios sitios, que la verdad que estaban muy bonitos, o sea, ha sido una pasada. Le hemos visto en menos de un día porque tampoco hemos parado en todos los sitios que hay que parar, porque si no, no acabaríamos nunca. Pero hemos parado los sitios que creíamos que iban a ser bonitos o creíamos que nos iban a gustar. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os recomiendo la isla a venir o no, pues yo creo que sí. Tanto si os gustan las ciudades turísticas como si os gusta la naturaleza, es un buen sitio para venir. Tenéis Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital, que es una ciudad muy grande, hay de todo. Bueno, aquí realmente en cada pueblo hay de todo. Entonces yo os recomendaría mucho, si queréis hacer un viaje no muy caro, en esta temporada, en estos meses, es bastante barato. Ya os dije el precio en el anterior vídeo, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, reventarlo a likes, comentar qué os ha parecido esto y si os molaría más vídeos así, de coger el coche y pirarnos por ahí y enseñaros diversos sitios. Y nada, no olvidéis de suscribiros y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¿Todavía estáis aquí? Bueno, pues si estáis aquí todavía, aquí os voy a dejar el vídeo anterior de Canarias, por aquí un tutorial y aquí arriba el botón para que te suscribas. Travieso, ahora sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.